Patiquín el 1. Bien, se dio la partida en el clásico Cría Nacional, temporada 2006. La velocidad por la parte de afuera para Galucho Tobaño, hasta dos cuerpos. Está poniendo sobre Get Back, que viene por la segunda línea. Patiquín por dentro, viene a plantear lucha y viene a la punta ahora. En el cuarto lugar está quedando el caballo Papaluca, luego Poder del Pueblo, el caballo Paso del Rey, luego Catador Superfor por fuera. Luego anda el caballo Uncas con Rafe por la parte interior de Angel Runner. Corre en el penúltimo y dejaron en el último a Business Again. Ya giraron el primer codo, es el clásico Cría Nacional. Es Patiquín el que está dominando a Get Back por medio cuerpo. A dos cuerpos y medio corre Papalucas, a cuatro cuerpos quedó ahora por la parte interior el caballo Galucho Dobaño, a cinco y medio aproximadamente Poder del Pueblo, a seis por dentro Rafe, a siete viene ahora el caballo Catador con Superfor, a nueve, a ocho cuerpos aproximadamente viene avanzando bastante bien ahora el caballo Uncas, luego el ejemplar Bisnegay de Angel Runner, está quedando Paso del Rey en el último lugar, en 47-1 para los 800, la pelea entre Get Back y por la parte interior Patiquín, Patiquín dominando. Get Back corre en el segundo puesto. A todas estas viene Uncas por la parte exterior tratando de buscar la carrera ahora desde temprano y también por fuera el caballo Catador. Uncas corre ahora en el tercero. Papalucas quedó en el quinto desde el fondo de Angel Runner. Lo vemos moverse bastante bien, está corriendo en el quinto lugar. Patiquín en punta, Get Back segundo. Insiste ahora por la parte exterior ahora el caballo Catador, el caballo Uncas está aflojando bastante y está retrogradando enormemente. Catador por fuera, el otro del Guye y también Papalucas por la parte de afuera. Papalucas se vino a la delantera en el clásico Cría Nacional del 2006. Pone dos cuerpos de ventaja. Atropella de Angel Runner por la parte de afuera. Está Papalucas dominando la carrera. Angel Runner pasó al segundo. Catador está quedando en el tercero, pero se está imponiendo Papalucas, el del Stulas. Limas les está ganando el clásico Cría Nacional. Les ganó Papalucas el 8. En el segundo el 9 Catador. Tercero el 6 de Angel Runner. En el cuarto el 12 Superfor. En el quinto el 11 Galucho Dobaño. En el sexto Get Back. Séptimo Business Again. En el octavo Poder del Pueblo. El noveno para el caballo Patty King. Luego el caballo Uncas Raffet. Ahora es cuando viene pasando el caballo Paso del Rey en el último lugar. La camiseta verde, la segunda de izquierda a derecha, ya pasaba a dominar la competencia. Catador a nuestra mano derecha en el segundo. Y de Angel Runner intentaba una atropellada que no pudo cristalizar y cargando afuera tanto Catador como de Angel Runner. Y César Acosta estimulando con el látigo en la cara. Y se ha destacado don César Cachazo siempre por esos animales de la intermedia a la larga. El exigente clásico Fuerza Armada. La Copa de Oro. En fin, no le son ajenos las pruebas del calendario clásico venezolano. Y aquí otro gran prospecto, Papalucas.